están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Viva la Fiesta con Lucas. ¿Quién es Lucas? Soy yo. Vamos a sacar la intro nomás. Ahí está. Eso es. Muy bien, así me gusta. ¿Cómo están todos ahí? Bienvenidos, bienvenidos. En donde sea que estés en el planeta. Hoy un día para hoy en vivo, estamos en viernes. Después sale diferido. Lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por todas las redes sociales. Así que gracias por acompañarme. ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Salimos por... Vamos a poner así, tiki. Este, ahí está, ya estoy más... Después me voy canchereando, ¿viste? Porque no soy Fisu. Fisu es el único que sabe esto. Yo soy, ¿viste? Así de cámara. Así que salimos por Facebook en BLF TV Show. B, chica, B corta. LF TV Show. Salimos por Twitch en Lucas H. Gordon, ¿ok? Salimos en Twitch por Lucas H. Gordon. Salimos por VK, Lucas H. Gordon. Salimos por Trovo. ¡Trovo! ¡Viva la fiesta con Lucas! Salimos por YouTube. ¡Viva la fiesta con Lucas! Y salimos por Twitter en Lucas Gordo 1. También salimos en un par de radios locales seleccionadas, ¿ok? Así que bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro sponsor y ahí nos encontramos en unos segunditos. Mena, Incontax, preparación individual de impuestos, más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos, no importa dónde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena, Incontax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Ahí está, muy bien. Quería decirle a todos que estamos todavía en época de impuestos, ¿ok? Y si de casualidad necesitas preparar tus impuestos, te recomiendo fielmente a Alejandra Mena de Mena Incontax, que ya va a explicarte todo. Yo la veo trabajar y con esa tranquilidad, esa dulzura, y te explica, mirá, no, esto así. Yo veo que le explica a la gente con una, hasta con una ternura. Es como si parecieran que es una maestra de los taxes. Así que te la súper recomiendo si estás en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta que tengas que hacer impuestos con Hacienda del Tío Sam. También le quiero mandar un saludo a nuestro querido colaborador, que es nada más y nada menos que Mariano Berrit. Él es el que edita, el que hace la parte de contenido gráfico y de toda la parte que apoya a Viva la Fiesta con Lucas, y lo viene haciendo también desde que estábamos con Next Level. Así que lo pueden contactar en... yo es porque tengo el monitor ahora acá. Antes lo tenía acá, ahora lo tengo acá, ¿viste? Tiki, tiki. Y lo pueden contactar por Facebook a Mariano Berrit. B con B chica e Y. Bien, y el otro que quiero también comentar es a Federico Rabe. Para los seguros, si estás en Estados Unidos y si necesitas un seguro, te recomiendo a Federico Rabe. También explica todo, es un genio para los seguros. Te lo súper recomiendo. Ahora sí, vamos a lo que es el programa de hoy. Hoy tenemos un invitado impresionante, ¿eh? Un querido, desde que lo contacté hace unos meses atrás, que no hemos parado de charlar día por medio, una vez a la semana. Es una persona encantadora, que es el señor Bob Serafine, guitarrista de, yo a mi consideración, nacionalmente la banda más popular, o está ahí con Rata Blanca, que es Riff, ¿ok? Lo que pasa es que Papo también tuvo su carrera solista, con que Bob también tocó, y entre Papo y Riff creo que han estado en cuestión internacional, han llegado a otros países, y Rata ha llegado a un montón de países también, así que están ahí. En definitiva, en un ratito vamos a estar con Bob, y también vamos a hacer, tengo un par de cositas, antes que nada, antes de hacer el comentario de disco, que me lo voy a poner por acá cerquita, les comento que me acaba de llegar un paquete. Esto me llegó hoy de Deco Entertainment, ¿ok? Deco está sacando una enorme cantidad de material impresionante. Vamos a estar promocionando pronto este disco de Shark Island. Es requete difícil
de conseguir. Vamos a ver si ponemos así para que no se vea tanto. Ahí está. Ok. Así que ahora quienes los estuvieron buscando por mucho tiempo, acá lo tienen. Encima, edición, ¿cómo se dice? Edición de lujo, miren, edición de lujo. También vamos a estar comentando discos de Little Caesar, reediciones de lujo de Little Caesar. Esto es, mira, esta vez es la banda original. No, esta es la... Se ve que están, lo deben haber grabado de vuelta porque está la banda de ahora, ¿ok? No está ni Samson. Había uno que tenía un nombre de Samson, así, un nombre raro. Bueno, después tenemos a estas chicas que la vamos a tener de invitadas posiblemente en el programa, ¿ok? Así que pronto... Miren, vamos a ponerlas más cerca para que las vean bien. Espera que no quiero dar reflejo ahí. Ahí está. Eso. Están lindas, ¿eh? También vamos a estar el otro disco de Albert Bouchard, ¿ok? De Blue Oyster Cult. Y Cassim 2021, que debe ser un guitarrista acá que también vamos a... Todo esto sale por Deco Entertainment, ¿ok? Así que vamos a ponerlo acá, así no se me confunde. Y ahora sí, vamos... quiero hacer con las... Me puse teclas para hacer todo más fácil. Así que vamos a hacer así. Tiki. Ahí está. Esto es el nuevo disco de Frontline Assembly. Frontline Assembly, una banda que me encanta, me gusta mucho. Y les recuerdo que hoy es la emisión número 4 de Viva la Fiesta con Lucas. Ahí está. Tiki, tiki. Ahí está. Tiki, tiki. Listo. Edición número 4, vamos a hacer 10 programas, ok, 10 programas, este es el número 4, ya estamos llegando a la mitad. Y nos había quedado esto colgado de la época de Viva la de X Plus, ok, que había quedado ahí medio y lo quería comentar. Esto es Frontline Assembly, Assembly, The Initial Command, es una reedición también, ok, ahora sí vamos a poner la página, esto es Cleopatra, esa es la página de donde se vende este disco, que es cleorex.com. Cleorex.com, vas a Store Shop y vas a Frontline Assembly y vas a encontrar este disco que Canadá obviamente tiene una excelente movida de EBM o Electronic Body Movement. Ok, un montón de bandas de Canadá, como por ejemplo The Skinny Puppy. Bueno, justamente de ahí vienen los Skinny Puppy, que de ahí nace Frontline Assembly cuando Bill Lead deja a los Puppy y forma esta agrupación. Ahora, este disco tiene, bueno, con Frontline Assembly tienen 17 discos de estudio. A ver si puedo poner un poco la página. Vamos a poner la página de Cleopatra. Ahí está. Ok, recién estaba mostrando el disco. El disco, bueno, tiene 17 discos de estudio, 3 en vivo, 12 compilaciones, así que es una banda bastante seria, no es una, por ahí si no la conociste hasta ahora, obviamente si no estás en la movida IBM, movida industrial, es posible que no la conozcas, pero si estás en la movida industrial es más factible que sí la conozcas, Y este disco es el de disco debut de este conjunto, que originalmente ha sido editado en 1987. Ahí estaba mostrando mientras estaba hablando la página de Cleopatra Records. Y acá tenemos dos ediciones físicas en vinilo doble, con dos colores diferentes. Vamos a ponerle vuelta. Está en azul y rojo. Y el CD que viene en formato digipack, que espero que algún día me los pueda cruzar a Bill y me lo pueda autografiar. El sonido es bien de época, bien ochentoso, nada que ver a la movida industrial posterior. Los 90 se volvió un poquito más diferente y a partir de los 2000 también ha cambiado. El uso de tecnología se nota en esta edición remasterizada, abundan las composiciones donde la parte instrumental predomina. Hay un par de temas donde Bill le pone voces, pero mayoritariamente son temas instrumentales, ¿ok? Este disco trae dos bonus tracks, miren acá, ¿ok? Y vamos con la tapita acá. Es una edición con dos bonus tracks, que son los que fueron agregados en la reedición del año 1997. Así que, excelente banda, se la super recomiendo porque a mí me gustó un montón. Tengo varios discos, miro para ahí porque los tengo ahí. Viene Front 242 y Frontline Assembly, están los dos juntitos, las bandas. Tengo así, una tanda así de discos de tanto de cada una como de la otra. Los Front 242 son belgas, si no me equivoco. Así que son grandes belgas.
Ahora sí, vamos a pasar a la entrevista con mi invitado especial del día de hoy, el señor Bob Serafín, que fue guitarrista de la banda Riff durante 2 décadas o más, tal vez. Ha nacido en Buenos Aires, grabó más de una docena de discos, logró ser miembro de una de las bandas más populares de la música rock, de la música metal en Argentina y América Latina, con 3 discos solistas bajo el brazo. Hoy nos va a contar un poco más de su pasado, de su presente y de su futuro. Así que con ustedes los voy a acompañar en off con la entrevista de mi querido amigo Bob Serafine. Ahí los veo. Bueno, ahora nos encontramos en la nave de Osberg, un lugar prácticamente de culto para grabar, para ensayar, vienen las mejores, no las mejores, lo más grosso, la crema de la música viene acá a grabar. Y ahora yo, mortal, Lucas Gordon, me encuentro acá con una leyenda de la música latina. Nada más y nada menos que Bob Serafine, okay, que fue guitarrista de Riff. Y ahora tiene un par de proyectos muy copados que él nos va a contar. Vamos a hablar de sus dos bandas, no una, sino que tiene dos bandas. Y él nos va a contar un poquito eso. Bob, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gusto y un placer estar acá contigo y que me hayas convocado para esta nota. La verdad que un placer, Lucas, en serio. Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, Ya que te voy a preguntar perfecto. particularmente. Dile nomás. Bof, contanos un poquito, tu banda de power metal, que hay dos participantes femeninos, ¿verdad? Es verdad. Contame un poquito de nombre. Bueno, la verdad que se da un poco, no sé si tan de casualidad, porque en una de las producciones realmente, que es Fin de una Era, Fin de una era. sí, precede a Erosion, o Erosion, Vamos a Erosion, aclarar, tiene sí. una banda que se llama Fin de una era y la otra banda se llama Erosion o Erosión, como lo quieran. Claro. Bueno, estos son dos producciones que en realidad empezamos con esta, con Erosion, y la particularidad es que yo en los últimos años decidí sumar al staff en el bajo, que me daba por ahí, a una integrante mujer femenina. Y en los últimos, no sé, 8 años o un poco más, siempre ocupó ese puesto una chica en el bajo. Y que en cierta manera supongo que les debo haber dado suerte, una cosa así, porque las que pasaron por la banda, una se fue a México, la otra se fue a España. O sea, creo que creo que Sí, les fue bien. crecieron, siguieron su carrera. Siguieron su carrera, así que en cierta manera, bueno, me O alegro. se quisieron alejar de vos. Esa es una buena opción. No la pensaste. No, no la pensé. No te quiero ver más, me voy a Japón, vos. Chao. ¡Basta! No, no. En realidad tengo una excelente relación y muy respetuosa con las chicas en la banda. Por algo sigo teniendo mujeres en la banda. Bueno, eso por el lado de las chicas en cuanto al lugar que ocupan como bajistas. Ahora bien, vamos avanzando, entonces. Dije, bueno, yo quiero hacer una banda que tenga un corte más europeo, que tenga una cosa más sinfónica, si se quiere, más power. Entonces, lo quiero hacer de una vez por todas porque las anteriores producciones es como que quedaron a medio camino. Pero bueno, supongo que también faltan un poco, no sé si la experiencia en sí o decisiones en sí. Yo soy de la idea que en una banda donde todos opinan, es una ensalada de cosas y no llega a buen puerto. O sea, tiene que haber un hilo conductor y un proyecto claro sobre lo que se quiere y lo que uno busca como banda. Decidí poner al frente una cantante. O sea,
no es que estoy innovando nada, pero vengo con esto de hace rato, entonces dije, bueno... No, para vos es bastante innovador, porque vos siempre has estado en bandas... Claro. El vocalista siempre fue un hombre. Hombres siempre fueron vocalistas. Aclaremos que él es guitarrista de riff, ¿ok? No, lo comenté al principio, sí, ¿no? Dije, bueno, esta super banda que ya lamentablemente no está más, él estuvo en gran parte de la historia. Claro. De todas maneras, las otras producciones, que fueron varias, fueron Boxer, fueron Papo en Concierto, Boxer, fueron Hoy No Es Hoy, volvimos con Riff, y después toda mi etapa anterior solista, a diferencia de ahora que salgo bajo una producción y con un nombre, todos fueron cantantes, uh-huh, y nunca mujeres. Claro. Entonces, yo no sé si esto se da mucho en Estados Unidos o en Europa, pero... En Argentina, 70, 80, y no sé por qué no 90, muy, muy de macho. Muy machista la movida. Muy machista la movida movida rockera. Sobre todo cuando ya en los 80, creo que peor todavía. Peor, entonces, sí, era sí, muy complicado para una mujer insertarse en una banda y... Acá no había aquello, Vivian Black, me acuerdo nada más de aquella época. Claro. Por ejemplo, o sea, si no, Patricia Sosa, que bueno, se, Patricia, tuvo, Patricia, claro, que se claro, tuvo que abrir paso también con su banda en su momento, que era Nomadic Soul en ese momento. ¿Cómo? Nomadic Soul. Ah, mira. Era su primera... No sabía. Con la que ella iba al frente, que estaba Oscar, claro, su marido, ¿no? María Villa. Les mandó un besote, un abrazo a los dos, queridísimos. Divina ella. Y me acuerdo que la banda era esa. Yo creo que había cierta discriminación, por ahí Patricia lo podría contar mucho mejor que yo, pero no era fácil abrirse paso para las mujeres en esa época. No, obvio. Celeste Carballo era otra. Mm. Así que bueno, nada, yo a partir de los 90 decidí de cambiar esa política. Mejor dicho, a partir del 2000. Dije, no, vamos a empezar a cambiar el aspecto de imagen de la banda, sobre todo, porque a nivel sonido, todas tocan bárbaro, tocan bien, o sea que no pasa por el sonido en sí, sino por una cuestión de imagen. Entonces dije, bueno, fenómeno, y ahí empecé a incluir mujeres en la banda, en el bajo. Cuando llega la época de Erosion, digo, bueno, quiero hacer una banda, como dije, más europea, más con ese corte, fenómeno. Entonces, quiero una mujer en la voz. Claro, no es fácil aquí, en Estados Unidos o en Europa, llegás a la esquina y tenés cinco que están reunidas, las cinco cantan y se cantan todo encima se cantan todo. No, esto no es muy normal acá en Argentina. Yo creo que ahora se está empezando a abrir un poco más. Las chicas se dieron cuenta que tienen que estudiar, que tiene que haber una disciplina, que no es abrir la boca y ¡ruah! No, porque justamente años atrás estaba esa tendencia a imponerse, pero más de garganta, gritando, que técnicamente, como corresponde, canta una cantante. Claro. Que puede cantar 2 horas sin quedar exhausta. Bueno, no fue fácil encontrar una cantante. La que apareció... Nah. Estamos hablando de... Erosion. De Erosion, claro. Que acá apareció, claro, porque cronológicamente es primero Erosion que Erosion fin de una era. Fin de era, claro, claro. Entonces, ahí dije, bueno, fenómeno, mujer, bárbaro. Y aparece una excelente cantante, que hoy es una cantante de nivel internacional, que es Inés Vera Ortiz, que yo la considero la madrina de la banda. Uh-huh. Bueno, y a través de... ¿Iba a venir ella? ¿Cómo? Sí que ibas a venir con una de las cantantes. Sí. Pero es Brenda, de Brenda. Fin de una era. De Fin de una era, con ella vas por a un venir. Problema de fuerza mayor y disponibilidad, no lamentablemente no pudo asistir a la nota, que bueno, nada, se disculpa a través mío. Ah, bueno. Yo lo tenía planeado así, ahora me acordé, viste. Porque... Los miércoles, justamente, me dijo, hoy tenía que ser un miércoles. Ya, miércoles. Sí, justo, me dice, no te puedo creer, me dice, pues si no, lo otro, cualquier cosa lo acomodo. Sí, el miércoles ya no. Bueno. Entonces, conclusión, con Inés Vera Ortiz arrancamos, que yo la considero la madrina de esto, que íbamos a seguir haciendo cosas, y bueno, le salió algo muy interesante para Europa,
termina firmando un contrato bárbaro con Frontier Music. Ah, Frontiers. Entonces, ¿verdad? Imagínate que no ¿Es le como fue. Solista o con la otra banda? Con su banda, solista. Ah, bueno, sí, es ella. Sí. Inner Stream. Inner Stream. Se llama la banda. ¿Ya? Bueno, la cuestión de que evidentemente no le fue mal, le fue excelentemente, y aparte yo ya sabía, digo, esta chica, no sé, la pones en una de las bandas nórdicas. ¿Pero cómo diste con ella, siendo chilena? No, ella es de acá. Ah, yo me entendí mal entonces. No entendiste mal. Ah, o sea, te estoy haciendo un refresh claro. Cronológico. Entonces, ella empezó siendo parte de la banda. Entonces, para mí, la considero una de las más grosas cantantes lejos que hay hoy por hoy. Bueno, de hecho, no está aquí. Se va mucho tiempo para encontrar otra cantante. El mismo problema de siempre: decir, uy, bueno, hacer un casting. No, no es un casting, es una audición. Bueno, no era fácil. Aparte que luquen y que reúnan todas las condiciones. Claro, como luquen produce, significa que luz cambie, ¿no? Claro. Entonces, para hacerla, como solemos decir acá, si la vamos a hacer, hagámosla bien. Claro. Entonces, si la vas a hacer, como hay una canción que era de acá. De... Totalmente. Entonces, hagamos... No, no, estás... 80, sí, 80 full. Sunshine, bueno, la cuestión de que logro, a través de mi querida y hermosa bajista también, Julia, contactarme con una chica que estaba en una banda llamada Afterlife, aquí en Argentina, su banda. Y la verdad que dije, wow, puedo creer, milagros. Apareció otra cantante, tremenda. Bueno, no tuve suerte porque a finales, acá en la nave de Osberg, estuvimos haciendo toda la preproducción ya propiamente dicha con ella, pero bueno, tuvo que desistir de los escenarios por un problema de fuerza mayor personal, no grave, pero la dejó de los escenarios en general. Oh, what the fuck, man. Yo no puedo creerlo. Bueno, ahí viene... Fin de una era. Como ya no conseguí otra cantante, porque en Argentina no sobran, dije, bueno, vamos a ver qué es lo que estará pasando. Vamos a hacer una cosa, digo, vamos a armar una producción y le vamos a poner, que nace acá en la nave de Osborne, vamos a ponerle fin de una era. ¿Por qué fin de una era? Hoy, con lo que está pasando en el planeta, podemos considerar o asociar el nombre. Sin embargo, esto viene de antes, ya viendo finales del 2019. ¿Por qué? Porque justamente para mí es el fin de una era riff. Para mí es el fin de una era, una etapa concluida riff. Entonces, están los que están a favor, bueno, si no está Papo no es riff. Claro. No, pues aclaremos de que vos habías salido... Bajo riff. No. Hicimos el último riff con mi socio Vitico. Con Vitico, por eso. Claro. Era Vitico y vos. Claro. Pero como el nombre, una cuestión legal, no está en nombre nuestro, sino que su hijo lo hereda, bueno, quedás condicionado a veces claro. A usarlo, no usarlo, podés. Claro, entonces, claro. Como esas cosas, a esta altura de mi vida y de mi carrera, me rompen soberanamente las pelotas. ¿Se dice así? Yo creo que lo de soberanamente es una exageración. Ah, bien. Extremadamente. Pero si decís pelotas peludas, es más creíble. Ah, bien. Entonces, vamos por ahí. Entonces, como a esta altura del partido no estoy para negociar con nadie, entonces dije, bueno, fenómeno, se hizo la etapa esta de riff y qué sé yo. Yo, mientras tanto, dije, yo creo que estamos en el fin de una era. Entonces, la misma banda que conformaba Erosion, con algunos cambios en la batería, dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a reciclar algunos de los temas más hard, duros. Más duros de riff, y los vamos a llevar a un estilo más power. Ahí aparece otra producción que en realidad nunca pensé que iba a prosperar.
yo lo hice con el concepto de, como te dije antes, fin de una era, listo, ya está, claro. Bueno, vamos, hacemos un par de toques y a otra cosa, porque en realidad yo le aposté todo a Erosion, que era lo que yo quería. Pero bueno, no fue fácil todo eso, así que arranco con fin de una era, y nunca pensé que iba a meter a una cantante acá, en esta banda. Así que me sorprendió. ¿Por qué? Porque fin de una era tiene que ver con, como dije antes, con temas reciclados de riff, con temas aggiornados, lo que vos quieras. Sí, pero la gente acá tiene cantado por masculinos. Ya, y todos los tributos, claro, y todos los tributos que se han hecho fueron a través de buscando de emular a Papo. Muchos, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Y aparece Brenda Cuesta, que hoy es nuestra líder cantante, que no pensé que se iba a quedar, pero bueno, se quedó. ¿Pero cuánto cuesta? Bromita, ¿cuánto cuesta convencer a los más extremistas de riff? Claro. Que a eso no era fácil. Ahí donde estaba mi jugada. Pero bueno, como estoy seguro de las cosas que estoy haciendo, y si tengo que respaldar a alguien por condiciones, lo hago, y condiciones le sobran. Canta bárbaro, te canta una cosa melódica, te canta rock, te canta gutural, te canta trash. Versátil total. Olvídate, y no exagero. Entonces me parece que Brenda, por eso un poco también se quedó acá, porque ella tiene su propia producción también. Entonces yo creo que habíamos mencionado que era chilena. No todavía. No, pero la puta madre, no la tengo nunca hoy. Menos mal que hablamos en el mismo idioma. Pero estamos hablando de fin de una era. Ah, claro. Seguimos hablando de fin de una era. Claro. Sí. En este interín, ahora sí, aparece Victoria García Reyes, que es de Chile. Ahí está, bárbaro, Victoria. Esa. Chi. Le. Que no es fácil. No es fácil trabajar a distancia, que bueno, ojalá Victoria se pueda seguir quedando en la banda, pero bueno, ha hecho unas composiciones, ha hecho unas letras, me ha redondeado cosas, y la verdad dije, wow, ahora tenía que ser tan lejos. Pero bueno, ahí quedamos con ella, estamos trabajando a distancia, pero bueno, hoy lo principal se llama Fin de una Era con Brenda Cuesta, Argentina. Entonces, al final, ya cerramos esta era con formación completa, cantante femenina, y ¿tienen planes para este 2022? Bueno, sí, la verdad que tenemos planes con fin de una era. Yo tengo muchas expectativas, realmente. Ojalá que el 2022, dentro de lo posible, se normalice una situación, porque quiera sea o no, estamos un poco condicionados a lo que suceda. Es que cambia todo tan de un día para otro, claro. Entonces, en otros momentos estaría totalmente convencido del futuro. Hoy por hoy es un poco complicado ver un futuro o sea, no depende de nosotros, claro, específicamente. Entonces, pero sí, por supuesto, como proyectos y todo, con fin de una era, por empezar, rodar acá en Argentina, que ya tenemos varias propuestas. Salir a tocar. Salir a tocar, exactamente. Bien. Trato de ser amplio para, si lo escucha alguien de otro país, rodar, va a pensar que rodar de comer demasiado y salir rodando. Perfecto, sí, hay más neutro. Claro, yo te igual te viste. Cuando veo que te va, te traigo. Perfecto. Bueno, estuve hablando con gente de Puerto Rico, inclusive de Miami también y todo. Entonces, es medio como que me empecé a acostumbrar a usar palabras entendibles en todos lados. Claro. Pero bueno, se me va. Ahora yo tengo... Bueno, perdón, terminá con lo de 2022. Entonces, fin de una era... Salir a tocar. Es salir a tocar aquí en Argentina, que ya tenemos varias proposiciones para hacer. Por supuesto que con disco... ¿Grabar un disco? Sí. Ok. Estamos bien para hacer todas estas versiones, de las cuales, comentario aparte, me desligo, por eso digo, no es tributo y no es homenaje. Porque me desligo de los que dicen, pero no se parece a riff. No, no es.
Sí, pero... Para que no esperen, para Riff, está Riff. Agarrás un video, agarrás un disco. Totalmente. Y escuchás a Riff. ¿Querés escucharlo solo de Papo? Escucha Riff. Acá no. Claro. De hecho, casi no hago ningún solo de Papo. Así que bueno, me saco esa presión. Digo, relax. Qué bueno estar tocando así. Eso por un lado. Y la noticia que te daría, o que te voy a dar, que realmente puedo llegar a decir que sería exclusiva a esta altura, wow, es un arreglo que y unas conversaciones muy buenas y muy avanzadas que a esta altura ya me hacen, me ponen feliz, que es con una agencia de Madrid, de management, que eso está buenísimo, y están muy, muy interesados por ambos productos. Supongo que se decidirán por uno. Bueno, si son los dos sería bárbaro, pero por lo menos por uno de los productos seguro, para desarrollarlo y editarlo en España, en todo lo que tenga que ver con España, desde Madrid. O sea que esto va a ser... Esto mola. ¿Y cómo? Así que bueno, mi principal contacto y querido es Darío McBrien, que es el dueño de la agencia. Así, es el primo de Nico McBrien. ¿Por qué no? Tal vez. A ver si no me enteré todavía. Qué bueno eso. La cuestión de que gracias a Darío McBrien, que está justamente en Madrid con una agencia muy grande, muy poderosa, que han llevado muchos artistas, han hecho Scorpions, han hecho muchas giras con Michael Schenker. ¿Sí? O sea, bien, y ahora tienen unos espectáculos tremendos y proyectados prácticamente todo el 2022. Bueno, satisfacción y un placer, un honor que como desde estas partes de las latitudes sudamericanas... Sí, ¿no se confundieron el nombre de las chicas? ¿Viste? Como cuando tenés dos amores... Me imagino, ¿viste? Y la otra que se pone, ¿me estás engañando con la otra? Bueno, no, me quedé pensando con los dos amores. Ahí sos, claro. Olvídate. Claro, ahí claro. No tenés retorno, no tenés vuelta atrás. Pero mal que lo llevaste a bandas y no viste la parte personal. No, pues está perfectamente definido Julia Sol en el bajo, Brenda en las voces, olvídate, eso va como piña. Es muy factible que me confunda entre dos amantes. Claro, ahí cagaste. ¿Viste? Ahí es muy factible, pero en la banda no. Che, para ir cerrando, se me ocurre preguntarte, ¿qué te quedó por decirle a Papo? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó adentro que te hubiera gustado decir? Che, mira, yo tengo la oportunidad de bueno, malo, lo que sea. ¿Qué podrías? Nunca me hicieron esa pregunta. Qué buena. Nunca. Jamás me hicieron en los años. Me imagino. Nunca. Nunca. ¿Qué? A ver, elegí la repertorio de respuestas que tenés, ¿entendés? A ver, ¿cuál elijo la de hoy? Esta. Escaneando tipo Terminator. Sí, sí, sí. Qué loco. Lo que pasa es que vos no sos el mismo Bob de hace 10 años ni de hace 20, entonces... El problema... Te cambia la perspectiva de las cosas. Exactamente, eso, por eso estoy reconfigurando un poco en mi cabeza. Iba a decir crañando, que no se va a entender. Claro, no, reconfigurando en mi cabeza. Repensando, ¿viste? Dándole claro. Vuelta a la cosa. una especie de remake, en todo caso, pero... Es muy difícil porque pasaron ya muchos años de la desaparición de él. Por ahí, ¿por qué no me hizo caso? Cuando un poquito antes, muy poquito antes de su accidente, le dije algo, que esto me parece que es piola porque tampoco trascendió, y esto creo que nunca lo comenté tampoco a nadie. Nos mandamos, estábamos disgustados y separados en ese momento, siempre por los conspiradores de turno, que siempre
al ver una amistad de tantos años, va por un tipo tan extremista total, ¿eh? Porque era lo más de lo más, y al otro día lo querías matar. Pero bueno, así era él. Tómalo, déjalo. Y yo recuerdo que un tiempo antes habíamos tenido un cruce, habíamos estado ya un poco distanciado, y en un momento dado, él me escribe un correo electrónico, en un momento dado donde que parece increíble que Papo use un correo electrónico, hoy es moneda corriente. Sí, pero en aquel momento... Yo creo que el correo no existe más casi, pero el tradicional. Y me dice, bueno, pero a pesar de todo lo que pasó, lo que pasa, que lo que dijiste, que lo esto, que lo otro, que aquello, digo, pero ¿a dónde? Digo, me parece que te llevaron versiones que no son así. Que después se aclararon también. Y le digo, me dice, a pesar de todo, yo te quiero mucho. Teníamos una relación muy estrecha, de hecho yo viví en la casa de él, con los napolitanos. Qué loco, o sea, uno de los pocos que entró a esa casa, sí, pero con servite. Familia napolitana, capo napolitano en la punta, el viejo napolitano, Papo enfrente mío, la hermana allá, acá no sé quién, no me acuerdo quién estaba, yo de este lado, y te ponía la más bonita de vino y más vale que tome, no lo digan. No, yo agua o coke. No. ¿Y qué le dije? ¿Qué le devolví? Después que él me dijo eso, le digo, mirá, primero y principal, yo creo que no le tenés que dar bola a los comentarios de gilada, no. Sí. ¿Sería? No, la gente estúpida. Exacto. La gente. Claro, la gilada es la gente estúpida. La gente estúpida. Y acá es la frase que se lo dije. Que no es lo mismo a que decir, uy, ¿cómo se lo hubiera dicho? Pero lo rescato por lo que pasó después. Le digo, mirá, yo lo que creo que estás arriba de un auto con el acelerador a fondo en una autopista que termina en un precipicio y yo te diría que apretes el freno antes de caer al precipicio. Y fíjate dónde está la salida anterior. Y anda por ahí. Digo, porque me parece que estás a full y es un precipicio del cual no vas a volver a salir. Wow. En vida. En vida. Y al poco tiempo. No me escuchaste, Papo querido. No me escuchaste. Te lo advertí. Siempre hemos tenido esa cosa media profética. Claro. En el tiempo de hoy no es hoy. Bueno, Riff mismo, el poder es mejor o peor, es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, el poder es mejor o peor, del disco de Hoy No Es Hoy. Él en ese momento escribió una letra Egipto, unos expertos viajeros, en un país lejano, dejaron un mensaje para la tempestad mental. Pero hoy se está hablando de contactos extraterrestres como si tal cosa fuera. Antes no era normal. Una guerra química, biológica. Sí. Estamos en una guerra biológica. Sí. O sea, no hace falta tirar misiles. Sí. No hace falta romper ciudades, destrozar todo, que después es complicado. Qué loco. Pues déjalo ahí. Bueno, sí, pues yo sé que yo sé para dónde va. Sí. Eso lo vas a ir charlando con el asadito. Pero bueno, es así. Guerra bacteriológica es mucho más fácil. Sí. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? ¿Algo que me esté olvidando? ¿Redes sociales? ¿Algo más? Estamos en tiempos, estamos en el fin de una era, indudablemente estamos en el fin de una era, estamos terminando una era como la conocemos, como la conocimos. Estamos en otra situación, estamos entrando en otra etapa. Hay presagios, hay conspiraciones, los que dicen, los que no dicen,
estemos alerta, estemos informados, bien informados, estemos alerta. Nuestro futuro depende de, creo que de todos nosotros, y bueno, nada. Somos muchos en el planeta para que apenas un pequeño puñado nos domine. Gracias, vos. Me fui al carajo. No, fenómeno. No, no, la cerraste bien. Bueno. Así que gracias. Volveremos a hablar, ¿ok? Por supuesto. Esto no termina acá. Depende de todos nosotros, ¿eh? Fenómeno. Gracias. Gracias. Ahí seguimos. Mena. IncomTax. Preparación individual de impuestos. Más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos. No importa de donde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena. IncomTax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Bueno, volviendo acá al estudio, ahí está, ¿cómo están por ahí? Qué buena entrevista, copado, copado. Copado significa muy cool, muy, muy relajado. Vos es un genio. Y coincidimos en un montón de cosas, Mirá que hemos tenido charlas filosóficas. Miren, no estoy saliendo al aire, miren, yo pensé que estaba en la cámara, ahí está, viste. Bueno, quería dar esa como se dice, expectativa, ¿ok? De que, uy, mirá qué oscuro que se ve por ahí. Así que hemos tenido charlas muy interesantes con querido Boff, que te mando un abrazo y nos estaremos viendo en mi próxima visita a Argentina. Les quiero comentar que están este disco de Los Militantes, lo acabo de encontrar hace un rato y dije, uy, boludo, me olvidé de comentarlo. Charlie, ok, mi querido amigo Charlie me lo había dado hace como 2 años. Lo veo ahí entre un montón de discos para comentar. Y dije, bueno, por lo menos lo había escuchado hace 2 años y lo guardé. Bueno, eso es una banda de música trash, ok. Así que venimos bastante pesado este programa, porque tuvimos a Boff, música pesada también. Así que bueno, esta banda es de trash. Este disco tiene 8 canciones y viene autografiado. Miren, volvimos a los autógrafos, que veníamos medio alejados de eso. Pero bueno, esta banda es muy buena. Perdón. La había visto en vivo en el NAMM Show. De hecho, Charlie, ok. Había sido compañero de cuarto de un NAMM Show. Hemos estado juntos en un NAMM Show. Y ahí charlando también con él. Así que bueno, se los recomiendo. The Militants, ok. Y esto es Gathering Darkness. Discaso. Ahora vamos a la parte de coleccionismo y hobbies, ¿ok? Mi coleccionismo es obviamente música, y dentro de lo que es hobby me gustan mucho las cosas autografiadas, ¿ok? Soy fanático de coleccionar cosas autografiadas y cada tanto me gusta compartir alguna anécdota que haya tenido como mortal, como fanático, porque si bien soy periodista también soy fanático y ninguna de las dos tapa la otra. Y saliéndonos un poquito del tema de... Está escuchando un poco de reverberancia y digo, ¿qué onda acá? Vamos a sacar esto. Ahí está, por las dudas. Y saliendo un poquito del tema metal, vamos a pasar a la música pop, ¿ok? Y bueno, estuvimos con la música industrial, que está muy cerca de esto. Y esto es Camouflage, este disco de Camouflage que está autografiado por su cantante Marcus, ¿ok? Acá no estuvo, estuvo Geno, pero no estuvo Oliver. Oliver no estuvo en esta gira, que fue la gira Grayscale. Grabó el disco. Y como verán, está autografiado por Marcus, que es este de acá. ¿Ok? Y Geno es el de allá arriba. Y había sido autografiado también por el baterista, si no me equivoco, de esta banda. Bueno, el tema es así. La historia viene de que estaba en Argentina, año 2015, sale este disco. Marcus siempre estuvo muy cercano a con sus fans. La verdad es un genio ese tipo, y si bien la idiosincrasia alemana es de tendencia menos
cordial, es no cordial, apasionada como los latinos, viste, de abrazar y todo, son un poquito más distantes. Eso no implica que haya respeto y que haya devoción mutua entre los fans hacia Camouflage y de Camouflage hacia los fans, que es algo que pasa con este chico Marcus, que aparte lo admiro porque estaba el día que lo entrevisté, que ahora voy a pasar rapidito la historia, estaba con mal en la garganta y dio un show espectacular y me pedía disculpas. Después el show me dice: mira, yo te pido disculpas, la verdad que me siento súper mal. Olvídate, época pre-COVID, ¿no? Y resulta que el tipo se cantó todo, dio la entrevista. He estado con músicos que antes de hacer un show, no, yo no de entrevista porque voy a cantar, ¿viste? Este se cantó todo. Bueno, el tema es que año 2015 estoy en Mar del Plata, tenía que ir a Buenos Aires, y la parte linda de la historia está que envuelve a una amiga mía que es Viviana. Viviana, aparte, es una excelente psicóloga que se la súper recomiendo. Si quieren saber más, necesitan un alguien para destrabar la mente, se lo voy a recomendar a Viviana Borello, con doble L y B larga. Y resulta que fuimos, y claro, no había nadie, eran 3 de la tarde, no había nadie, y nos fuimos, llegamos al lugar, que era un lugar ahí por Palermo, no me acuerdo el nombre ahora, pero me lo voy a acordar, para mí, ustedes no lo van a saber, porque no me lo voy a acordar. Pero si alguien se acuerda, año 2015 en Buenos Aires, el tema es que llegamos, toqué un timbre, ¿quién es? Soy Lucas, vengo a hacer una entrevista con la banda de hoy. Abrieron la puerta, ok, entramos y nos llevaron arriba a los camerinos. Bueno, estuvimos ahí, los vimos a los muchachos. Dice: bueno, bajamos, seteamos en la parte de atrás de esta discoteca donde tocaron. Y bueno, lo entrevisté, todo bien. Para mí todo normal, es decir, normal, pero con alguien que admiro mucho, mucho, mucho. Esta banda me gusta mucho. Está Depeche Mode y Camouflage ahí, viste, par a par. Tengo mi parte de Erasure también, así que me encanta. Y el tema es que, bueno, pasó todo bien. Me dan el disco, me lo firman y todo, viste, me firmaron otros discos que tengo por ahí. Y ahí, hasta ahí pasó todo bien. El tema es que al tiempo, Viviana, nos volvimos amigos muy cercanos, porque era, yo trataba más con la pareja de ella, y ella me cuenta de que, claro, ella no sabía qué esperaba. Ella esperaba que de repente hubiera, no sé, que estuviera 20 periodistas, ¿no?, colegas ahí dando vueltas, y no, estaba solo, es decir, me atendieron a mí. Y me recordó un poco los principios de mi carrera, porque cada persona que he logrado estar, ¿no?, sentado, entrevistándolo, incluso después haciéndonos amigos y todo, no pasa por, como se dice en inglés, granted, no pasa como que es algo que se me tenía que dar y lo tomo como a la ligera, sino de que realmente es algo que no lo puedo creer. Es como que me veo en un espejo, como digo: mierda, ese tipo ahí que está sentado con esta gente, ¿viste? El otro día justo puse una foto que estaba Jeff Beck, Jimmy Page. La pueden ver en Facebook, ¿ok?, en la página de Facebook de Viva la Fiesta, BLF TV Show. Y estaban ellos tres en una foto con Van Halen, Beck, Page y Van Halen. Y puse un comentario que conocí a los tres y en que entrevisté a dos de ellos. Entrevisté a Beck y a Page. Fueron entrevistas súper cortas, pero los entrevisté. Y a veces no puedo creer. Es decir, veo esa foto con esos tres monstruos ahí y no puedo creer de que, habiendo estado, me he criado en Mar del Plata, sigo siendo de Mar del Plata, sigo amando a mi ciudad y a mi barrio y todo, y bueno, haber estado en estas situaciones. Así que bueno, este es un discazo, mi disco favorito. Encima me encanta este disco. Este es mi disco favorito. Mirá que tiene muy buenos discos esta banda, ¿eh? Este es mi disco favorito. Shine, me encanta. Me encanta Laughing, ¿ok? Así que se lo super recomiendo. Es difícil este. Así que vamos a pasar a la sección de news, noticias. Pero antes nada les quiero decir que si nos quieren seguir, nos pueden seguir por Twitch, ¿ok?, por YouTube. Esto va a estar colgado después en YouTube. Trovo, Twitter, VK, los rusos VK, Facebook y Dailymotion, ¿ok? No voy a entrar en temas de guerra, pero bueno, yo no me meto. Soy como el Papa, ¿viste? Yo estoy bien con todos, paz y amor. Y los que se ponen a un lado están apoyando a la guerra, porque no hay que tomar lados.
Hay que apoyar a la paz y al amor. Así que bueno, ahora vamos a las noticias. Como dije, la primera noticia la tengo por ahí. Vamos a volver al teleprompter, porque si no, no voy a saber qué decir. Y lo primero que quiero comentar es acerca de esta banda que la estoy poniendo ahí. La van a estar viendo justo acá. Ok, acá. Tiki, tiki, a ver. Ahí está, mira, esto acá. Esto es Savage Existence, ¿eh? Es una banda de groove death metal extremo. Fue creada en Costa Rica por Daniel Cleland, Jesse Radford, Daniel está en guitarras, Jesse en batería, ambos de Canadá, que me da la impresión que están viviendo en Costa Rica, porque sí, se formó allá. Junto al experimentado vocalista y compositor y productor Anton Daruso, con quien posiblemente lo vamos a tener acá en Viva la Fiesta con Lucas, que es italiano, se le suman Emil Minot en bajo y Andrés Castro en guitarras. Y la banda ya tiene planes para el futuro. Nos comentan que están esperando lanzar un EP con dos versiones. Una es dos covers, una es de Lamb of God, Resurrection Man, y la otra es de Machine Head Old, con la participación, que aparte produce este disco, de Logan Mather, obviamente guitarrista de Machine Head y Medicine, que toca la guitarra, creo que en este disco, que va a ser titulado Matricidio. Este se le pega, acá está hablando el baterista, este no sé, si no me equivoco, se llama, este es el baterista, Jesse, ¿ok? Y ese es el guitarrista Cleland ahí que estaba viendo. Bueno, sacaron un nuevo video, se llama A Thousand Pounds of Train Wreck, ¿ok? 1000 libras de desecho de un tren, algo así. Y van a girar, esto es lo más importante, para la gente de México, para mi querida raza mexicana. Van a estar por México en este mes de abril que viene. Así que van a estar por Chihuahua, Guadalajara, DF y Querétaro. Si están por ahí en esas ciudades o piensan ir, contáctense con esta super banda, porque van a estar tocando con Sepultura. Muy bien, los Savage Existence. Y vamos con la última noticia para ir cerrando esta cuarta. Miren, esta cuarta, vamos a hacer así. Ahí está. Si no van a pensar que no sé ni matemáticas. Esta cuarta edición de Viva la Fiesta con Lucas. Cuarta de 10. Y la noticia número 2 es con este musculoso tetón que se llama Doyle. Ahí está, miren. Ahí le tapé los pezones para respeto de las mujeres que dicen, ¿cómo ustedes pueden mostrar nuestros los pezones y nosotras no? Doyle es el legendario guitarrista de la banda Misfits, ¿okay? Conocido más bien como Doyle Wolfgang von Frankenstein, y tocará dos shows en el Whisky a Gogó, perdón. Una es el viernes 25 de marzo y la otra es el sábado 26 de marzo en el Whisky a Gogó. Va a estar él con su propia banda, no va a estar con los Misfits, ¿ok? Sigue estando, hasta donde yo tengo entendido, sigue estando con Glenn Danzig y con su hermano Jerry Only, ¿ok? Jerry es el bajista, Glenn es el cantante de los Misfits, ¿ok? Y bueno, Doyle es el guitarrista, que es el tercer guitarrista de la banda, hasta donde yo recuerdo. Es difícil recordar la historia de todas las bandas, pero imagínense que, bueno, un poquito puedo... Para eso lo tienen a César Fuente Rodríguez, que él se sabe todo. Así que bueno, querida gente, a ver si me queda algo por ahí. Vamos a revisar nomás, está todo bien. Vamos a sacar el teleprompter, así hemos terminado con esta nueva edición de Viva la Fiesta con Lucas. Hoy con un invitado especial que fue... nada más y nada menos que Bob Serafine, guitarrista de Fin de una Era, guitarrista de Erosion y guitarrista nada más y nada menos que de Riff, aparte de ser un músico excelente como solista. Les mando un querido y sentido cariño y afecto y un abrazo a todos. Quiero mandar un saludo a todos mis pequeños estudiantes, son todos chiquilines de entre 3 y 4 años que a veces me... acompañan en los momentos más difíciles, cuando está uno ahí que tenés que lidiar con mucha gente y con cosas de la vida, vienen por un abracito y eso es impagable. Por eso he elegido seguir la carrera de maestría, de maestro, porque
Eso es impagable. Así que un saludo a todos mis pequeños alumnos, que algunos de los papás también a veces están mirando, por eso lo mando. Así que bueno, querida gente, les recuerdo, la cita es todos los viernes, ¿ok? En horario de invierno todavía de Estados Unidos, 7 de la tarde, acá de Los Ángeles, medianoche de Argentina, 10 de la noche en Miami, y horarios intermedios en toda América Latina, en España ya en pasada la medianoche. Nos estaremos viendo el viernes que viene con más Viva la Fiesta. Quédense por ahí nomás, que la joda sigue, ¿ok? Cuídense con todo mi cariño desde acá. Ustedes están en mi corazón. Gracias.